Pero tío, me creía que iba a poder explorar donde he matado al bicho ese para... Para poder... Para poder coger algo. No sé, me creía que me iba a dejar un nodo o algo de eso. Vale, pues si es para allá, entonces debería quizá entrar en esa puerta. A ver lo que hay aquí. Aquí en esta. Ahí va, pero ¿por qué le doy otra vez a eso? Ah, pero aquí. ¿Esto dónde me lleva? ¡Oh! ¡Mira dónde estoy! ¡Hostia puta! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? A ver un momento. Voy a hacerme esta misión, a ver dónde me manda. ¡Ay! Mira, y ahí hay una puerta. Espérate, ya que estoy aquí, vamos a revisar algunas cositas. ¡Ay, qué susto! Espera, espera, hombre. Déjame, déjame paz. ¡Déjame paz! Autorización confirmada. Gracias. Vale. Más munición. Y más, y más. Y más. ¿Qué coño? Salen chispas. Dinerito y botiquín. ¿No hay nada más aquí? No parece. ¿Qué? ¿Sigue alguien todavía o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Va a explotar, va a explotar. ¿No? Qué raro. Vamos a ver. El informe en el puente. ¡Ay, coño! O sea que tengo que ir al puente otra vez. Bueno, ¿y esto está cogido? Sí. ¡Fuck! ¡Espera! ¡Hola! ¡Cuánta gente! ¡Paren! ¡Paren un poquito! ¡Paren! ¡Coño! ¿Muertos? Ahora sí. Vale, cositas. ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. ¿Qué? Señor Clark, nos acercamos a la plataforma del hangar. Nos vemos allí con la efigie. ¡Qué chaval! Sí, Amelia, pronto. Devolveremos la gnosis colectiva a su oscuridad. Se ha quedado... ¿sabes, no? Gran idea la de darle a ese el único transportador de escape. Isaac, la biomasa de los que te has cargado ha llegado a la plataforma de carga. Se ha recombinado y... ¿Y qué? Es una cosa enorme y la efigie está incrustada en el centro. ¿Cómo narices lo hacemos? Tengo las grúas de carga de Ishimura. Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería. Si lo que sea eso quieren luchar por la efigie, encantado. Si anulas el sistema de protección, quizá funcione. Pero date prisa, perdemos sistemas críticos rápidamente. Si es que no hacéis más que charlar. ¡Virgen! Ay, tengo que entrar a la... Claro, a la nave. Vale, pues vamos. Y hay que ir al puente, creo. Puente. Sí, hombre, sí. Más que nada por la misión. Más que nada por eso. Esto sí que no me lo esperaban de hacer Space, ¿eh? Llegando al puente. Esto sí que no me lo esperaban de hacer Space, tío. Que le iban a meter... backtracking. Y misiones secundarias. Me parecen un poco mierder las misiones secundarias porque es conseguir DRIs. Ya ves tú. Pero bueno. No sé, ¿sabes? Por lo menos te deja viajar a donde quieras. A cualquier parte de la nave. Y eso es curioso. ¡Oh, oh! ¡Aparta! ¡O
lo sabía. Iba a venir uno por detrás. ¡Hala! A la verga, Lupe. ¿Cómo vamos de balas? Joder, tengo, ¿eh? De esta arma sí tengo un montón, chaval. No está mal. A ver, ¿qué puedo vender? Nada. Mejora del cañón lineal. ¿En qué momento he cogido esto? No me he dado cuenta, ¿eh? Vale, mejor, mejor, mejor. Sí, sí. Vaya, espera, hombre, que para ti tengo otra cosa. A ver, mírame. Saca los tentaculines. A la verga, Lupe. Busca el informe en el puente. O sea, aquí. Ah, tiene que haber un informe por aquí. ¿Pero y dónde? ¿Dónde hay un informe aquí? ¿Pero qué coño? Como no tenga que bajar donde estuvo Hammond, voy a bajar por aquí un segundo, a ver. Como no esté aquí ahora que Hammond no está, otra cosa no me la explico. Son las cápsulas. Pero ahí no hay nadie. Voy a venir aquí. El informe. ¿Dónde coño estará el informe, tío? No, aquí no lo parece, ¿eh? No parece que haga nada. DRI de la tripulación necesario. ¿Me estás queriendo decir que necesito este DRI primero? ¿Me estás queriendo decir eso? Que no me lo puedo creer. Aunque lo que... Me tengo que meter al ascensor para lo que estoy buscando. Espérate. Hay que ir al ascensor. Pues ahí abajo hay que hacer algo más. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? A ver. ¿En este? A ver. Segundo. Sí. ¿O era en el otro ascensor? No lo sé. Lo que tarda en llegar. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien por la zona? ¡Oh! Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Y es aquí dentro, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué? Se supone que está en la... ¿Y para qué he subido? Es que me lo marcaba ahí, ¿no? Alerta. Múltiples fallos en el sistema detectados. Imposible redirigir funciones esenciales. ¿Y eso a qué viene ahora? Marca como por aquí. Míralo aquí. ¿Tiene alguien o no? Me toqué los huevos, ¿eh? Registro recuperado. Vale. Está bien. Perderemos más tiempo y lo grabaremos. ¿Satisfecha? No estoy satisfecha. Tenemos a un minero muerto, no podemos sedar a Bran Harris. ¿Harris no era su paciente? Podía habernos advertido que se volvería loco. Capitán. Harris sufre un tipo de demencia que no entendemos. Estaba mejorando hasta que el doctor Mercer cogió su caso, a pesar de mis objeciones. Las tuve en cuenta. Pero si me soy sincero, creo que está cruzada contra el doctor Mercer. Es fruto de sus prejuicios. Pero espérate, ¿dónde van? ¿Niega que ha tratado a miembros de nuestra iglesia y los ha puesto en contra de la uniología? Los tratamientos de Mercer son inmorales y peligrosos. ¿Por qué no para de llevarse a Harris al sistema hidropónico?
La cubierta médica es un santuario, no el laboratorio privado de Mercer. Deje de protegerlo. Más acusaciones y ninguna prueba. Ya sabe dónde está la puerta. Capitán Brad Harris no será el último. Y lo sabe. Rastreando actividad relacionada al DNI. Vale. Investiga el sistema hidropónico. A ver. ¿Y esto dónde estaba, tío? La quinta verga. Ah, no. Está una planta más para abajo. ¿Pero qué es? ¿Dónde? Pero no lo voy a poder hacer. No lo puedo hacer. Porque no tengo el DRI que me falta. O sea, esa misión no la puedo hacer. ¿Y esta otra? Encuentra el DRI del ingeniero jefe Rousseau. Del ingeniero. No, pero yo creo que no es aquí, ¿eh? Porque si os dais cuenta, si veis en el dibujito de la nave, el cuadradito amarillo sale lo más a la izquierda del todo. A ver. ¿Ves? No, pues no es aquí, ¿eh? Espérate. Porque no sé por qué está saliendo tanto cabrón. Supongo que han puesto que vuelvan a salir bichos para que no se te haga caminar y ya está. Para que puedas pegar algunos tiros. Supongo, no lo sé. No lo sé. Se rompen, pero no sale nadie. La concha de su vieja. Por aquí no es donde estaba la puerta. Ah, no. No, 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 no. Emergencia. Protocolos de evacuación de cubierta activados. ¿Qué coño han sido esas vibraciones? ¿Por qué estaba temblando todo? ¿Que hasta el muerto este se ha puesto a vibrar? ¿Qué? ¡Ay, qué susto! ¡Saca, saca! ¡Mole, mole! ¡Beci! ¿A dónde? Allá. Vale, pero espérate. Mejora del... A ver... Del este, del cañón lineal. ¿Y cuál es? Esta de aquí. Aumenta considerablemente el daño de la trampa láser. Pero es lo mismo que esto, ¿no? Sí. Porque eso los dos iguales, tío. No he usado la trampa láser esa ni una sola vez, ¿eh? Es el disparo secundario del arma. Pero no lo he usado ni una vez, tío. Bueno. Podía haber gastado algún nodo también. Soy un imbécil. Ah, tengo que coger. Tengo que viajar. Viajemos. ¿Ay? ¿Ves cómo es aquí? El principio del top. Plataforma de extracción, ingeniería. Pues vamos. ¿Y por qué no? Me voy a estirar. ¡Oh! ¡Que me rompo! ¡Vamos, Isaac! ¡Que tú puedes! ¡Ay! ¡Qué sed! Llegando a plataforma de extracción, ingeniería, revise la estación al salir. Estación en curva. Al salir, tenga cuidado de no introducir el pie entre coche y andén. Me cago en su puta madre. Ahora ya. ¿Por qué me hacía una idea? Básicamente porque aquí no hay nada más, claro. Thank you.
Vamos, vamos, Isaac. Para la izquierda. Ah, no, para la derecha. Y para allá. Otra vez estoy aquí. Tócate los cojones. Ahora se viaja rápido, ¿eh? Para hacer las misiones secundarias y esto. Ah, ya sé lo que es esto. Un DRI que no pude coger en cierto momento y me fui y dije, ya lo haré. Y mira, ya te digo que sí, ya lo haré. Saliendo de gravedad cero. Qué puto ruido hay ahí dentro, me cago en la puta. Creo que de hecho es según salgo a la derecha. Tiene que haber una puerta por aquí. Esta de aquí. Sí, esta, que no la he abierto todavía. Autorización confirmada. Mira el DRI. ¡Hala, pillado! Registro de ingeniería. Informa el ingeniero Gabriel Russo. El mantenimiento de la centrifugadora está... ¡Coño! Desde que subieron la efigie a bordo. Estoy un poco... Solo recuerdo con claridad la revisión del motor. Entré en la cámara y en vez de encontrarme el motor principal había un corazón tan grande como la estancia, latiendo sin parar. Entonces Henderson dijo algo y cuando miré otra vez volví a ser un motor. Así oyendo ese latido a lo lejos. Coño. Tranquilizador. Podría ayudarme a dormir. Si me acerco lo suficiente, si voy dentro, quizá al abrigo del calor y la oscuridad. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahora que tengo todos los DRIs, ahora puedo activar la seguridad máxima. Que puedo abrir los cofres grandes. Creo, ¿eh? Creo. Saliendo de gravedad cero. Vaya. ¿Cómo iban a ser de menos, hombre? ¡Pero dale! ¡Ahí la virgen! Vaya tela. Y ahora tengo que ir a donde el capitán. Porque así. Pues eso, desbloqueo para abrir todo. Pues vamos, ya puestos. Lo único que ahora no voy a saber dónde están los cofres. Porque he visto unos cuantos a lo largo de la partida, ¿eh? Pero no voy a saber dónde están. Madre mía, hasta que llega, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Altman is... ¿Qué pone ahí? Withy... With... No sé lo que pone ahí. With you. Altman está contigo. Pues muy bien. ¿Y ahí qué pone? Free yourself. Libérate a ti mismo. Sí, sí, sí. Vaya iluminados, ¿eh? Estos sí que son unos iluminados. Me cago en su puta madre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Isaac. Otra vez. Alerta. Integridad estructural en peligro. ¿Pero qué quieres que le haga? Espérate, hombre. Tendré que hacer las misiones y las cosas, ¿no? Ya te falta poco. ¿De juego? Dos capítulos. Lo que pasa es que esto es una misión secundaria, realmente. Ahora sí que puedo ir a... ¡Ay, su muerto caballo! Vale. ¿Eso es la luna o qué es eso? Es que la luna tiene lore en el segundo de Ace Space, ¿eh? ¿En el segundo era o en el tercero? No me acuerdo. No, en el tercero me parece. Pero vamos, que remake no van a hacer más. Porque este ha tenido malas ventas. Una pena porque el juego mola. Anulación general. Anulación de seguridad general generada para... Logro autorización completa. Los accesos quedarán registrados. ¡Hala!
Ya tengo todas las misiones secundarias, ¿no? Creo. Investiga el sistema hidropónico. Ah, pues me falta esto. Ah, claro, ahora como tengo esto sí que lo voy a poder hacer. Me parto los cojones. Pero los cofres no me acuerdo dónde estaban. He visto cuántos, 3, 4 a lo largo de la partida. Pero no me acuerdo dónde era, tío. No me acuerdo dónde estaban, la verdad. ¡Eh! ¡Espérate! ¿Y por dónde era que me metí? Subiendo aquí, ¿no? ¿Había una puerta bloqueada? ¿O no? Voy a probar, voy a probar. Por curiosidad. Míralo. ¡Oh! A ver. Munición, como siempre. Mejora de arma. ¿De cuál? Del rifle de impulso. Créditos y munición. Un nodo. Rayo de... O sea, energía de contacto. Hay más movidas de la efigie. Y ya. Aquí dentro, nada más. ¡Hola! Probamos. ¡Ay, qué susto! O de la gran... Por listo. Eso lo ha pasado. Por listo. Por venir a agredirme. ¿A quién se le ocurre? Es que... Vaya tela. ¡Vamos! Y ahora me tengo que tirar para acá. ¿Dónde había otro cofre de esos, tío? ¿Aquí dentro no hay uno? No, aquí hay un banco. Pero ya que estoy, vamos a desbloquear eso. ¿Vale? A ver. ¡Ay! ¡Te regala un nodo de energía! Haciendo esto. Aumenta la capacidad de munición y... Las granadas tienen un radio de explosión mucho mayor. Me sirve. ¿Le subimos uno a la cortadora? ¿O qué le subo? Es que me gustaría este, el daño. Subirle a este arma. O a esta. Bueno, a esta el daño ya no puedo. A esta no. Me faltaría... para desbloquear la especial de ahí abajo. Pero... Vete tú a saber. Vamos a subirle una de capacidad a este. Y en la próxima prometo que le mejoro al máximo la cortadora de plasma, de verdad. En cuanto tenga 4 nodos más, la mejoramos al máximo, venga. Ahora, vámonos. Es ya un compromiso que tengo conmigo mismo. Para acá. Y ahora para allá. Otra vez los tembleques. Peligro. Escudos de contención alcanzando capacidad máxima. ¿Y qué? ¿Me estás contando con eso? Déjame paz. Eso está bien, lo de las misiones secundarias. Quiero decir, como he dicho antes, son un poco repetitivas porque son todas lo mismo. Conseguir de reír y poco más. Pero bueno, por lo menos te da la libertad para moverte por la nave como tú quieras. Y eso mola. Porque eso no estaba antes. Y ahora tenemos que ir aquí, al sistema hidropónico. A donde las plantas, vaya. Joder. Lo que le cuesta llegar. Llegando a sistema hidropónico. Que sí, pero date vida. Para allá.
Habrá por aquí un cofre de esos que digo yo, ¿verdad? Sala de reparaciones. A ver, me voy a asomar. Es que no me acuerdo dónde está. Bueno, no. Déjate. Déjate, que es muy grande. Déjate de paranoias. Me ha parecido escuchar un cabrón, ¿eh? No lo sé. Para allá. ¿Y aquí dentro? No. Es el baño. Vale. Suben. Otra vez. Grabación y bucle. Calla. Soy la doctora Elizabeth. No me cuentes tu vida. A ver. Dios. Por aquí me dejé una puerta, míralo. Esta de aquí. Semiconductor, conexión, créditos. Ah, pues me creía que iba a estar aquí la misión que me falta, pero no. No es aquí, ¿no? Por aquí para arriba. No, cabrones. ¡Hijos de puta! ¡Marta! ¡Puto bebé de mierda! ¡Hala! Yo llego a saber eso y subo con la escopeta. Pero bueno. Esta maravilla. ¿Qué? He visto algo caer ahí, ¿eh? Hay que subir. Aquí. Piso 2. Y ahora aquí supongo que a la puerta, ¿no? Sí. Y ahora por aquí. Ah, coño. ¿Qué hay aquí? Nodo. ¿Quién viene? ¡Ah! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hala! Muerto. Por listo. No sé si habrá algo más. No lo sé. Siento presión. Por tener que correr. Nada. ¡Abre! Vale. Esto es. Riesgo tóxico dispersado. No te importa que lo grabe, ¿verdad? Perderás el habla muy pronto. Esto. ¿Ah? Hay sitios peores donde trabajar con discreción. Aquí guardan venenos prohibidísimos en la cubierta médica. Y ahora eres inmune a todos ellos. Prototipo del módulo de estabilización. Celular. Voy a matarle. Si lo intentas, Harris, tengo opciones. El módulo de contención, por ejemplo. ¿Recuerdas tu última neurocirugía? Estabilización consciente. Resulta muy útil. Ojalá no hubiera malgastado tanto osmio con el diseño de mi último módulo. Me dolió. ¿Y cómo te sientes ahora? Muerto. Despierto. Uno. Quizá es el momento de tu primera caza de verdad. Logro regeneración final. Supongo que es por hacerme todos los desafíos, ¿no? ¿Pero qué? Prototipo del módulo de estabilización. Pero ¿y el bicho este? ¡Ey! Espera, que te disparo desde aquí. ¡Qué duro! ¡Hala, muerto!
¿Qué era? ¿El tío del que estaba hablando en la grabación? Pues... mucho, mucho, pero ha acabado mal el pobre hombre. Ahí llega hasta el botiquín grande. Lo quería vender, en verdad, pero... ya no se le puede hacer nada. ¿Ya no hay más misiones? No. Ya solo misiones principales. Han hecho todas las misiones secundarias. No está mal. No está mal. ¡Adiós! ¡Hala, hala, 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 hala! Toma. ¡Cómo los reviento! Y acortadora los reviento, que es lo mejor de todo. ¡Buah! Es que flipas, ¿eh? ¿No habrá por aquí para recargar? No, no tiene pinta. No sé qué me ha dado el módulo ese, prototipo, no lo sé. ¡Coño! ¡Buah! ¡Coño! ¡Joder! ¿Lo he matado? Creo que sí. ¿Qué? Vale, nos podemos ir, ¿no? ¡A la verga, Lupe! Para allá. Mira, esto es lo que puedes enganchar así. Los tubitos. Vamos, Isaac. Protocolos de evacuación de cubierta activados. Lleva media hora diciendo lo de la emergencia, ¿sabes? Que falla recto, ¿no? Sí. Los cofres, tío. ¿Qué tendrán los cofres esos? Es que no me voy a poner a buscarlo. Me da mucha pereza, sinceramente. Ah, coño, digo, ¿qué es eso? ¡Coño! Espera. ¡Hala! Así se revienta, cabrones. Dame, dame cosas. Grabación y bucle. ¡Calle, señora! Que sí, que sí. Y ahora hay que irse en el tren a la zona nueva. Bueno, a la zona nueva. A donde hay que avanzar, vaya. ¿Qué? He escuchado algo, ¿eh? No sé dónde, pero sí. ¡Ah, es por aquí! ¡Ay, qué susto! ¿Eh? Llega a la plataforma de carga. A ver un momento. Ah, pues sí que es aquí, sí. ¿Cómo es para echar para atrás? Bueno, mira, me suda la picha. A ver si veo un save. Que voy a guardar. Ah, mira, pues justo para hacer así. Gracias. Ahora mismo me siento imbatible, ¿eh? Pero no huyas de mí, hombre. Cobarde de mierda. Para acá. Pero voy a hacer un save aquí. Guardemos. Capítulo 10, tal, muy bien. Ahí está. Nos hemos dedicado a hacer las misiones secundarias durante el capítulo 11. No está mal. Vale, pues vamos por aquí. ¡Ay, qué hijo de la gran puta! Es que revienta mi arma, tío. Es que revienta. ¿Pero qué le pasa? Va como a la gatito. No debería. Llega a la plataforma de carga.
Y aquí tenemos banco. A ver. Tengo un nodo nada más, ¿eh? Voy a subirle a esta. Me sirve. Quiero mejorarla del todo, la cortadora. Me molaría. ¿Qué pasa? ¿Quién suena? Mira este. Me cago en... ¡No le da! ¡Pero qué desgraciado! Hijo de la gran prorita, ¿eh? Es que no me quedaba a gusto. Aquí tengo muchas balas de la cortadora, ¿eh? No veo nada, tío. Aquí hay cosas, aquí detrás. Hola, señor, ¿qué tal? Logro conseguido, siempre nos quedará Peng. A todo el personal, diríjanse a sus zonas seguras designadas enseguida. ¿Qué coño? Pero mira dónde está la estatuilla perdida de Peng. Pues no sé, tampoco estaba muy oculta. He estado a punto de mirar un vídeo para ver cómo se conseguía, ¿eh? Pero no me ha hecho falta. Estaba ahí, tío. Pero, no. Pero coge la estantería o no la coge. Ve con un pincho de estos armados. Mira este. ¡Toma! ¡Tápate los oídos! ¡Va a ser un buen petardazo! ¡Sigue vivo! Ahora ya no. ¡Au! ¡Hala! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Coño, qué duro! Vale. ¿Qué me has dejado? Flipado, a ver. ¡Anda! ¡Uno de estos de los gordos! Registrando tarjeta de seguridad. Mejora de arma. Del cañón de energía. ¡Oh! ¡Hostia! Hay mejoras, tío. ¿Pero dónde estarán todos esos cofres? Para ir a pillar alguno. Es que me da una pereza volver para atrás para buscarlos. ¡Buf! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena? Reviento. Dinerito, más dinerito. Más y más. ¿Qué? ¿Se ha quedado bugueado lo de pulsar el botón A? Se ha quedado bugueado. No sale nadie. Sospechoso cuanto menos, ¿eh? Gracias. Activar el puente. No, espérate, espérate. Espérate, hombre. Ahora lo activaremos. Primero, cogemos cosas. Oh, oh. Espera, hijo de puta. Muere, hombre. Madre que se parió. Vale. Joder, no me esperaba que fuese a conseguir el tesoro de Peng, sinceramente. Así de fácil. Ahí hay algo, lo veo. Lo veo brillar. 1800 créditos, pues no está mal. Munición, vale. Esto lo abrimos. Anda, un semiconductor. Joder, qué bien. Pero por favor, José María. Eso es el botón A que se ha quedado. Activa la grúa de carga. Venga, va. Vamos a activarla ya. Ahora sí la activamos. Está ahí la efigie, mírala. ¿Y qué ha pasado? ¿No es esto lo que tengo que activar? ¿O tengo que mover esto? No, ¿qué tenía yo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo aquí, tío? ¿Así a lo mejor? ¿O no? Yo creo que no. Hostia. Pues no sé.
¿A dónde le tengo que dar entonces? Es que lo de la... Esta no parece que se mueva. ¡Ahí va! Me he equivocado de botón. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Coño! Va a venir de todo. Envío 782 mal alineado. La recogida puede retrasarse. Ya me imagino, ya. Y va a salir gente, ¿verdad? Alerta. Peso máximo de carga superado. Ya te digo. Peso máximo de carga superado. ¿Y quién viene? A ver, que yo lo vea. Lo reviento, ¿eh? ¡Mira este! ¡Come, cabrón! Ahora muere. ¡Vienen más! ¡Vamos, vamos! ¡Chupao, chupao! ¿Qué pasa? ¿Quién más? ¿A quién tengo que reventar? ¡A ti! Solo tienes que pedirlo. Tengo que mover esto o algo, los puentes, ¿no? ¿No? Sigue de una pieza. Sigue de una pieza. ¡Hostias! Uno menos. ¡Dios! ¡Hola, cuánta gente! ¡Y todos, cabrones! No veo nada. Oh, oh. Bueno. Tengo otro por detrás. ¿Ah, no? Pues me creía que sí. No sé qué me está diciendo. Es que no puedo estar a todo. No sé lo que me está diciendo la señora. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabaron los cabrones? Precaución. El puente de acceso impide la transferencia. ¿Qué le tengo que dar aquí? Esa es. Y ahora tengo que disparar porque lo he visto. He visto que podía disparar, pero ¿dónde? ¿Cómo ha parecido verlo? Aquello, ¿no? ¿Puedo? Efectivamente. Alerta. Efectivamente. Y esta otra, también tengo que poder allí, ¿no? Eso es. ¡Ay, qué susto! ¡Espera, espera! Que tengo aquí un premio para vosotros. ¡No! ¡Me van a matar! ¡Y por después! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Viene mucha gente! ¡Corre, corre! ¡Corre! Y encima la efigie creo que les hace ser más duros. No veo, no veo. Uno menos. Van dos. ¿No muere o qué? Ahora. Me ha costado. Dame, dame cosas. Que sí, que voy, pesa, que voy. Cállate, hombre. Cállate un mes. Ahora llega ahí y ¿qué? ¿Y va a subir o qué va a hacer? Detecto ¿sí? una transferencia de carga a la plataforma del hangar. La efigie. Bien hecho, señor Clark. Ya vamos. Cain, adiós. La ruta de vuelo pasa por la esclusa 19. Llegaré hasta allí desde el núcleo informático. ¿Para recogerla? Sí, allí estaremos. ¿Puedes llegar sola hasta la esclusa? No veo movimiento en las cámaras. Hay que volver. Voy a intentarlo. Deséame suerte. Sí, sí, mucha suerte. ¿Qué te voy a decir? Hala, nos subimos. ¡Coño, que tenemos a Pain! Hay que venderlo. He escuchado algo raro, ¿eh? Escudos de contención alcanzando capacidad máxima. Sí, ¿qué? ¿Y qué me estás contando con eso? ¿Quién se va a levantar? ¿Tú? No. ¿Por dónde es? Y ahí entré. ¿Qué es esto? A ver, espérate. Una somadiña rápida.
Ah, sí, claro que entré. ¿Por qué vienen cabrones? Por venir. Paso, paso. Paso total. Paso total de necesidad. Por ahí creo que estuve también. Me dice que es por aquí. Vamos a seguir. Protocolos de evacuación de cubierta activados. ¿Sí? Flipas. Ah, mira, esto buscaba. Vamos a vender. Mira, te vendo a Peng, que te da 30.000. ¡Ya! Para ti. El conductor de rubí, para ti. De oro, para ti. Y este otro, para ti también. Y esta munición, para ti también. ¿No? Vale. Puedo comprarle casi 8 nodos, tío. ¡Oh! Espera. De hecho, puedo comprarle 8 nodos. ¡Hala! Tengo 9 nodos ahora mismo. ¡Flipas! ¿Qué? Ah, que es un ascensor. Mierda, es mi hermano. En el monitor, está junto a la esclusa. No dejes que este sitio te afecte. Kendra, no tenemos tiempo. No. No está ahí. Puedo conseguirlo si voy corriendo. Baño, pero aquí estuve, creo. Aquí al baño sí que me metí en su momento. Es que como hay tantos... Sí, sí que estuve. ¡Déjeme en paz! Esto es el principio otra vez, ¿no? Sí, sí, esto es el principio del juego. ¡Vaya! Fíjate qué cosas. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Ya. Vamos, venid todos, cabrones. Salid todos a la vez. ¡Ay, que viene! ¡Que viene, hipopota! ¡Era la mini bromi! ¡Venid, venid todos! ¡Solo viene uno! ¡Ven, ven, venite! ¡Ven, flipado, ven! ¡Lo he reventado! Tengo que... Me gustaría ponerle la mejora a este arma. Voy a hacer los que escupen. ¡Espera, hombre! ¡Joder! ¡Coño! ¿Lo ha cogido? Creo que sí. ¡Ay, que viene por detrás! Espera, hombre, que ya voy yo. ¿Tú también quieres? Pues ¡come! ¡Hijos de puta! ¿Pero qué os creéis? ¿Que me vais a dar miedo a estas alturas o algo así? ¡Hala! ¿Qué? Ya, se acabó, ¿no? Tanto miedo ni tanta hostia. ¿Y ahora es por ahí? Sí. Por aquí puedo llegar al principio. Pero no sé para qué querría ir para acá, la verdad. Señor Clark, su compañera ha subido a bordo. ¿No? Me llamo Kendra. ¿Era una mini bromi? Espera, Isaac. Ahora trae el transbordador. Voy. Voy, hombre, voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Autorización confirmada. ¿Ya lo he cogido todo? Sí. No podemos ejecutar los controles de carga automática. Serán los daños que ha sufrido la nave. Perdemos el tiempo. La Gnosis colectiva está ahí abajo. Tranquilo, Kain. Desconectaré la gravedad en el hangar y podré cargar la efigie de forma manual. Muy bien. No, tranquila, Amelia. Lo entienden. Este sí que se ha quedado loco, el pobre. Vuelve a colocar la efigie. Por aquí. ¡Hola! ¡Hijos de puta! ¡Hola! Ah, si solo hay este camino. ¡Hola! Entrando en zona de gravedad cero.
Bueno, lo de zona creo que no lo dice. Entrando en gravedad cero. Directamente en gravedad cero. ¡Ah! Escondido, ¿no? A ver, ¿qué haces, Isaac? ¿A dónde tenemos que ir? Ah, es esta nave, ¿no? A la que tengo que ir. Pero hay que venir para acá. Este puzzle no lo intenté hacer una vez y al final no hice nada. ¿O no es por aquí? No sé, es para allá. No sé. A ver. Ah, que es por aquí para abajo. Coño, claro, que aquí no he estado. Coño. La efigie. Espérate. Créditos, más créditos. Más créditos. Otro nodo. La movida esa. Y ahora, ¿esto qué hago? ¿Me lo tengo que llevar? Déjalo que se vaya tirando para allá. Activar cargador. Pero... ah. Y ahora es cuando tengo que... Espérate. ¿Qué pasa? ¿Que vienen cabrones? ¿Dónde? ¡Guau! Lo he reventado, ¿eh? ¡Ah, he reventado dos! Pues mejor. ¿Y esto cómo lo muevo? Se mueve solo, entiendo. Y ahora haces así y avanza. Eso es. ¿Para qué será esta batería, tío? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¡Míralo, míralo! Joder, puta. ¿Qué te crees? ¿Que me das miedo o algo así? No sé. Son unos flipaos, ¿eh? Mira al bebé. Se ilumina en rojo cuando pasa la efigie cerca, tío. Eso es detalle de este juego. En el original tampoco pasaba, ¿eh? ¡Hostias! Es que no, es que no, es que no... ¿Saben? No son rivales para mí. Mira el puto bebé. Toma, bebé. ¡No lo he matado! ¡Qué duro, tío! Ahí está. Quedaos ahí, no es seguro. A ver, saca. Tengo que restaurar la gravedad antes de cargarla. Deprisa, por favor. Vale. Vuelve a colocar la efigie. Pero... Ah, restablece la gravedad. Vale, vale. Pues hagámoslo, hombre. Ahora nos posamos aquí y ¡pum! Saliendo de gravedad cero. Vale, ¿y ahora qué? A volver. Está a bordo. ¡Vamos deprisa! ¡Voy! Vaya a abrir la escotilla. ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? Nicole, ¿está aquí? ¡Ups! Habéis sido conscientes, ¿no? Lo siento, Isaac. No podía confiarle la efigie. ¿Kendra, qué haces? Lo que me envió a hacer mi departamento. Aunque el valor no me haya ayudado como pretendía. ¿Departamento? ¿Quién eres? Trabajo para el gobierno de la Tierra. Tengo que enmendar un viejo error. ¿Para el gobierno? Os dije a Hammond y a ti que nos acercarais a Aegis 7. El planeta era un gran experimento gubernamental. La efigie, el artefacto divino... Es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. ¡Joder, que la desenterraron los mineros! Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Cain se había dado cuenta.
Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real. Alienígena. Tanto que inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja. Pero necesitaban un lugar para probarla. AEG-7. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo. Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta que vi lo que he visto. Sellaron el sistema y ocultaron los registros. Rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CF. Los muy imbéciles destrozaron a AEG-7 y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. ¡Mierda! Tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con AEG-7... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto cómo la efigie te fríe el cerebro. Debemos contenerla. Si te sirve de algo, formamos un gran equipo. Conseguirás escapar de Ishimura. Eres un grandísimo ingeniero. Tu experimento nos va a matar a todos. ¡Daniels! Y os digo la verdad, eso de que trabajaba para el gobierno, yo no sé si en el original era así. No me acuerdo, tío. No me acuerdo, la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Ah, vale, Nicole. Isaac, responde, soy Nicole. ¿Dónde estás? En la sala de control de vuelo. Tienes que venir, por favor. Todavía podemos escapar, no tenemos mucho tiempo. Vale. Pues vamos. Es medio traidora. Bueno, es que en original es traidora, traidora. Lo que no recordaba eso, que le... A Isaac le halaga. Le dice que es un grandísimo ingeniero, que podrás escapar. No tenía esos recuerdos, la verdad. Y lo de que trabaja para el gobierno, igual. No me acordaba de eso, tío. Pero no sé si era original. O sea, si era igual en el original. Vuelvo a repetir, ¿eh? No me acuerdo, tío. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién suena? No era una mantarraya por aquí, ¿no? Mira, otro nodo. ¿Y esto qué es? Más créditos. ¿Te puedo pisotear? Por si acaso. ¿No hay nada más aquí? No. Pero nada de nada, ¿eh? Pues nada. ¡Hombre! ¡Nicole! ¿Qué tal? Ahí estás. ¿Cómo te van las vainas locas? Menos mal que estás aquí. La nave se cae a pedazos. Sé lo que has sufrido. Tu investigación, Mercer. Lo que pasó entre nosotros. No tenemos que hablar de ello. Quiero que sepas que lo siento por todo. No te preocupes, Isaac. Qué bonito. Sabes que te perdono. Te quiero. Vale, pero... Hay esperanzas. Recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la efigie y llevémosla a AEG-7. Puedes hacernos uno de nuevo. Solo quiero arreglar las cosas. Pues hagámoslo juntos. ¿Te puedo dar ya? Sí. Recuperación del transbordador. Recuperando transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje remoto. Me suena que por aquí había un semiconductor. Isaac, ¿qué estás haciendo? Sé que por fin estoy haciendo lo que debo. No me jodas. ¡Mierda! Atención. Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. ¿Cómo? De escape. ¡Mierda! Ah, no, bueno, claro. No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. ¿No? ¿Tú crees? ¿Y ahora qué? ¿Me voy? Ah, no. ¿Qué haces, Nicole? ¿Y yo qué tengo que hacer? A esperar. Allí vuelve la nave. Está reculando para atrás. Ah, bueno. ¿Viene marcha atrás o viene marcha adelante? Creo que viene marcha adelante. Sí, no sé. Y si muere está condenado. Si nos subimos al transportador, no habrá vuelta atrás. No te preocupes.
Vete. Reprogramaré el transbordador para llegar a Aegis 7. Nos vemos a bordo. Vale. ¿Me puedo ir ya? No me dejes plantado. Nunca lo haré. Uy. Hala. Ahora sí. Nos podemos ir. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no me sorprende? ¿Está muerto o no? No tengo más balas, ¿eh? Lo que me queda. Pues nada, no dispares más, por si acaso. Sobre Nicole, bueno, podríamos decir, mala no es, porque son, no es mala, pero es que no sé, yo como ya me lo sé, tío. Mira, mira cuánta gente. No, hombre, pero no cierres. ¡Hala! ¿Y el petardazo ese? ¡Coño, que hay otro! ¡Joder, puta! Se acabó. Alguno ahí que no me ha dejado nada. He cogido tres objetos. Se ve que sí. Mira el científico cómo ha acabado. Oh. Venga, va, que te vienes para la Tierra. Vamos. Que te vienes con nosotros. A ver. Siéntate o túmbate, lo que quieras. No, hombre, no, pero ponte bien, coño. Sé educado, tío. Vas a marcharte de Ishimura y no podrás volver. Punto de no retorno. Pues vámonos. No voy a buscar los cofres. Seguramente haya mejoras para otras armas y tal. Pero paso. Eso ya lo haré yo tranquilamente cuando lo rejuegue y esas movidas. Nunca he dudado de ti, Isaac. Sabía que volverías a morir. Ya, ya. ¿Estás lista? You ready? Volvemos a estar juntos. Nada podrá detenernos. No esperaba despedirme de Ishimura así. Pues sí, sí. Y el Ishimura tendría que explotar, claro. Bueno, no. El Ishimura no explota. Calma. Estoy bien. El Ishimura se queda ahí flotando. ¿Tienes miedo, Isaac? No. Contigo me enfrentaré a lo que sea. Pues viajemos juntos. Se van a Aegis 7, al planeta. Todo esto empezó en el núcleo del planeta. De donde salió la efigie. Alguien dice que el gobierno de la Tierra construyó la efigie. Un experimento que abandonaron hace cientos de años. Cuando no estamos listos, un milagro da tanto miedo como una pesadilla. Eso es verdad. El planeta está inquieto, hambriento. Intentará comernos vivos. Pero tenemos la efigie. Todo volverá a la normalidad. Seremos no. Uno de nuevo. Todo no. Pero bueno. Traición, logro conseguido. Capítulo 11, tácticas alternativas completado. Capítulo 12, al espacio vacío.